Gipuzkoako batzar nagusietan bildu gara Iñaki Arriolarekin. PSI Euskadiko Ezkerrako Gipuzkoako idazkari nagusia da bera. Orain bi aste arte Eibarko alkate izan da. Alkatetza utzi eta Gipuzkoako Alderdi Sozialistaren ardura nagusia hartu du. Eibar hiriari buruz, Gipuzkoari buruz, baita Eusko Jaurlaritzak aurkeztu berri duen proposamenari buruz bere ikuspuntuak eman dizkigu. El tema de la vivienda en Eibar, como en otros sitios, es bueno, una asignatura que en parte está pendiente, que en parte se ha procurado atender, pero yo creo que ahora hay posibilidades importantes, ¿no? Porque la herramienta urbanística es fundamental para resolver este asunto y hemos ido resolviendo anteriormente, un poco puntualmente, con modificaciones de las normas subsidiarias que permitían pues abordar unidades para la generación de VPO, pero eso ahora está definido en el plan general. El plan general contempla sobre 600 viviendas nuevas de VPO, que con una ciudad como Eibar, pues bueno, puede ser un paquete importante, ¿no? Hombre, las viviendas estaban muy caras, es verdad, estaban muy caras. Tampoco yo creo que la coyuntura económica en estos momentos sea una causa directa del parón de la demanda, sino que bueno, hay una expectativa de que puedan bajar los precios y de la gente espera también. Si es que se produce o no se produce una expectativa, ¿no? La persona que llega a Eibar y ve el centro y tal, bueno, pues incluso está viendo una transformación de la ciudad importante, ¿no? Bueno, pues ves un poco cómo se va transformando el centro, ves cómo se va transformando la extensión del centro hacia el oeste, que es la zona donde estaba Alfa, donde va el Corte Inglés ahora y donde va una nueva urbanización, que es la zona llana del pueblo junto al río. Se rescata el río, que iba en Eibar, teníamos río, pero era un río subterráneo, ¿no? Porque estaba tapado. Se rescata el río, se rescatan paseos, se rescatan. Entonces, es un esfuerzo de mucho tiempo y que al final, pues, con el tiempo, pues, da sus frutos, ¿no? Nosotros las cosas normalmente tenemos que hacerlas a puro huevo. No tenemos las ayudas que pudo tener Bilbao en todo el proceso de regeneración del entorno de la ría, etcétera, ¿no? O sea, porque en muchas ocasiones a las instituciones se les llena la boca de que hay que apoyar los procesos de regeneración de las ciudades industriales, pero luego eso se queda en nada. Nosotros hemos tenido una relación histórica con Vizcaya, ¿no? Pero derivada sobre todo porque no somos industriales y la relación con Vizcaya siempre ha sido pues a nivel de las empresas. Después, desde el punto de vista también de lo que es pues el movimiento obrero y los socialistas y tal, pues siempre nos hemos relacionado mucho más con Vizcaya, porque ahí estaba el obrerismo y estaba y tal, ¿no? Y Donosti pues siempre ha sido más capitalina, más de comercio, más de... Sí. Entonces, nosotros nos hemos hecho más guipuzcoanos por dos motivos. Por la democracia y por la autopista. Así de claro, ¿eh? Yo al actual gobierno veo un poco bastante paradito, ¿no? Un poco bastante paradito. O sea, yo la sensación que tengo es que no tienen mucha iniciativa desde el punto de vista de lo que supone el hacer frente a los retos de una Gipuzkoa que tiene que mirar con optimismo el futuro, pero claro, tiene que estar bien dirigida para poder tener expectativas de futuro optimistas. Es un gobierno débil porque no tiene mayoría en las juntas generales y entonces pues bueno, pues eso le hace pues bueno, pues tener que apoyarse unos en otros para sacar adelante las cuestiones, pero le falta estabilidad, ¿no? El plantear pues bueno, pues propuestas que más que ayudar a la convivencia lo que hacen es pues proponer la división del país, más que conseguir un marco de convivencia en el que hay una mayoría grande de gente que se sienta a gusto, lo que hace es reducir el marco de convivencia en que la gente se sienta a gusto, pues me parece una barbaridad desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad de plantear a los ciudadanos pues unas propuestas. No solo de gobierno, que el gobierno, mira, pues podrá actuar y equivocar más o menos, pero equivocarnos en un planteamiento de marco de convivencia me parece un error garrafal, ¿no? Entonces, ¿más de lo mismo? Es que más de lo mismo, pues claro, más de lo mismo, pero en el sentido de decir, bueno, chicos, primero vamos a valorar lo que tenemos, ¿eh? Que
parece que no tenemos nada, ¿no? Desde el punto de vista del autogobierno. No tenemos nada. Pues tenemos el mayor autogobierno de Europa. Nadie tiene lo que tiene Euskadi. Ya quisieran los catalanes tener lo que tiene Euskadi. ¿Eh? Tenemos de cada 100 euros que recaudan las haciendas forales, 90 se quedan en Euskadi directamente. ¿Eh? Se reparte entre el gobierno más con las diputaciones forales y los ayuntamientos. De 100, 90. 10 van al Estado para pagar el cupo. Pero no van para de regalo o regaliz. Porque luego las competencias del Estado suponen la Llanera Vasca, puertos y aeropuertos de interés general, costas, medio ambiente, muchas cosas que se gastan aquí y las gasta el Estado.